¿Por qué es una obra maestra El Padrino? ¿Por sus interpretaciones míticas? ¿Sus personajes tan reales como épicos? ¿Su sobresaliente banda sonora, donde sigo sin saber si es más increíble y famoso su tema central o el final? ¿O será porque, junto a todo eso, es una buena historia bien contada, que es lo que debe ser el buen cine? Probablemente la respuesta a ello sea compleja y a la vez simple. Sea como sea, El Padrino es considerada por muchos, y no es para menos, como la mejor película de todos los tiempos. No de su género o del siglo pasado, de toda la historia. Puede que sí, o puede que no. Pero lo que está claro es que es una de esas pocas obras que consigue unas cotas de finura y calidad que universalmente muy pocas cintas se pueden permitir. Por eso y por mucho más, hoy os voy a hablar en el quinto macro review de Occidental Image de The Godfather, de 1972. Sí, ya sé que este look hace más para hablar de Scarface, pero oye, es lo que daba con el presupuesto del Patreon. En este macro review, a diferencia de los otros, no voy a irme tanto por secciones a desmenuzar la cinta, porque realmente la película es más de la vieja escuela y no se puede poner al mismo nivel de los diferentes aspectos que la componen. La banda sonora es un clásico recordadísimo, algunos planos una leyenda, pero está claro que, como toda buena obra, su verdadero y casi único sustento que define su calidad está en el guión. Así que esta vez haré la narración más lineal y abordaremos puntualmente los otros aspectos para hacer el vídeo más ameno. Empecemos pues. La historia de cómo se concibió El Padrino viene dada por un destape de aquella época. Por todos es sabido que el criminal italoamericano más conocido del mundo de la mafia, aunque realmente nunca perteneció a ella e hizo sus propias reglas, fue el mítico Al Capone. Tras su caída, el vacío que dejó fue absorbido por varias familias mafiosas, pero la gran mayoría de la población desconocía por completo los entresijos y costumbres de este mundillo realmente. No fue hasta los años 60 que por primera vez alguien abrió la boca y ¡boom! Esto llamó mucho la atención pública y empezó a formar parte de la cultura popular gracias a varias obras, especialmente la de Mario Puzo, que escribió El Padrino, basado en todos esos relatos y usando a personas reales del mundo del crimen. Con nombres cambiados, claro. Así luego su exitosa novela cae en manos de Hollywood y la Paramount pone en manos de Coppola la dirección de la película de nombre homónimo. Nacía así un nuevo modo de hacer cine sobre el mundo del hampa. Lograba Marlon Brando crear la imagen más mítica, repetida y referenciada del cine de mafias y crimen con su Don Vito Corleone. Y la cinta contenía tal síntesis de buenas virtudes cinematográficas que la película se convierte en un clásico casi al instante. Que a ver, lo de hablar de la mejor película de todos los tiempos tiene su qué. Vamos, yo no pondría estas escenas de muestra porque es que ni lo está tocando, vamos, ¿qué coño es esto? Lo más curioso es que se puede ver cómo de cercana era la vida de la mafia a la del resto de la gente en la propia película, pues comparte muchas cosas con el propio mundo de la Cosa Nostra. Puzo tenía deudas con la mafia por el juego y por eso escribió la novela. La cinta fue grabada en Little Italy aún con varias presiones detrás de la mafia y algunos papeles se consiguieron gracias a favores otorgados por mafiosos. Sin ir más lejos, el propio Lenny Montana se sacaba un dinero extra como guardaespaldas de un capo y consiguió su papel como Luca Brasi, ejecutor de Don Vito Corleone, por impresionar a Coppola con sus aportaciones a la cinta como conocedor del ambiente criminal. La elección del director fue un tema peliagudo. Francis Ford Coppola había fracasado anteriormente con sus obras, pero como fue reconocido con un Academy Award por coescribir Patton, fue considerado como opción. No solo fue elegido por ser de ascendencia italiana y saber sacar adelante producciones de bajo presupuesto, sino porque como en aquellas no era conocido, le salió muy barata su contratación. E inicialmente Coppola no quería, por temor a glorificar el mundo del crimen y dar un prisma sesgado de sus orígenes sicilianos, pero por financiar su compañía, Ziotrop aceptó. Sin embargo, las pasó canutas. Tuvo que trabajar con el guión sin terminar, cosa que detesta. Le cambiaron un montón de cosas desde producción y tuvo que trabajar con gente que no deseaba. Aparte, casi lo mandan a la puta calle varias veces por, entre otras cosas, retrasarse con el rodaje, tener algún exceso de presupuesto, pedir una película de más de 3 horas y querer grabar en Sicilia. Pero al final y con los premios, oye, tan amigos. Hasta le regalaron un coche a los de producción. El mítico papel de Don Vito Corleone, que ahora no podemos asociar a otro que no sea Marlon Brando, le llegó por el apoyo incondicional de Coppola. Este lo defendió a capa y espada de todos los de la Paramount, que se oponían a contratarlo, pues sus actitudes excéntricas en otros rodajes lo habían hecho aparecer en artículos de prensa sensacionalista. Finalmente aceptaron a Marlon, pero bajo 3 condiciones que, pensaban, el actor no aceptaría por orgullo: que no tendría sueldo y que cobraría en función del rendimiento de la película, que si había algún exceso en el presupuesto derivado de su mala actitud correría por su cuenta y que tendría que hacer una audición ante cámaras para ganarse el papel. Contra todo pronóstico, Marlon aceptó y no solo hizo el paripé en el casting, sino que se llenó los carrillos de algodón para emular el aspecto y voz de su personaje, bordándolo tanto que los responsables aceptaron estupefactos su enorme labor. Y el resto es historia. En cuanto a las interpretaciones en general, qué decir, los trabajos de los principales involucrados fueron sobradamente buenas, más que nada porque tanto Al Pacino como James Caan y Robert Duvall contrataron a mafiosos reales para que les enseñaran los gestos, acentos y dejes propios de los de su mundillo, y fue una decisión estupenda, porque los personajes se sienten tremendamente reales. Y por cierto, aunque es verdad que no hay que olvidar a Robert Duvall, Diane Keaton o James Caan en el reparto, uno de los papeles más queridos junto con el de Brando, el de Al Pacino, casi no llega a ser posible por tener en cuenta otros candidatos primero como Robert Redford, Jack Nicholson o Dustin Hoffman, aunque finalmente y casi a punta de pistola Al Pacino fue empujado dentro de la producción por temas burocráticos y ¡pum! Ahí tenemos al gran Michael Corleone que todos conocemos. La cinta realmente es una crítica indirecta o subliminal a todo lo que compone el estilo de vida norteamericano, la familia, la religión, las relaciones de negocios, pero maquillado bajo el refugio del mundo del hampa y las mafias. El personaje de Michael Corleone de Al Pacino es de lo más interesante, porque en las secuelas queda claro que es el absoluto protagonista y mente maestra de los movimientos de las cintas, pero en la primera película el protagonismo queda repartido entre los miembros de la familia Corleone de forma bastante uniforme. De hecho, probablemente Michael parece el menos susceptible a convertirse en el jefe de la familia, y tanto es así a nivel de personaje que al inicio Coppola usa la cámara para despistarnos y gracias a los ángulos y la iluminación nos muestra un Michael mucho más joven y angelical que al final de la película, sobre todo en la escena final donde ya vemos su rostro de hombre hecho y derecho pero también corrompido y que miente sin tapujos y con total control. El propio nombre de la película, El Padrino, sirve de muestra perfecta lo que el espectador va a ver. Una cinta donde lo cultural o pop se entrecruza con la religión, pues es un padrino aquel que da acompañamiento a alguien que va a ser bautizado y que cumple con ciertos propósitos dentro de la fe, pero también es sinónimo de hombre guardián, y ese es el tipo de padrino que veremos en la película, y en cómo un grupo familiar sirve a los mandatos de Dios en la vertiente católica romana muy a su manera. Vamos, que dicen seguir la palabra del Señor, pero actúan muy fuera de la línea de eso, directamente pecando y más bien abrazando a Satanás. La historia se teje alrededor de una familia de la Cosa Nostra, los Corleone, cuyo líder es el veterano y sabio Don Vito Corleone. Los diversos hechos que se nos narran confluirán no solo en los integrantes de esta familia, sino en el conflicto a punto de estallar contra otras familias del crimen por el control de diversos intereses de poder en la ciudad de Nueva York, entre otros, contándonos las conductas, maniobras y tradiciones internas de las bandas mafiosas italoamericanas de aquella época que hasta ese momento eran casi una incógnita. El padrino no estaba realmente destinada a ser un pepinazo, casi la mandan a la calle porque hubo bastante sabotaje interno por parte de varios papanatas y porque la Liga de los Derechos Civiles Italoamericanos, joder con los ofendiditos con asociaciones, viene de lejos, intentó que se cancelara la producción por la mala imagen que pudiera dar a los italoamericanos. Luego cesaron porque la palabra mafia no aparecía en el guión ni una sola vez y porque contrataron a algunos de ellos para la película, para que no lloraran. Aparte contó con un bajo presupuesto de 6 millones de dólares, inicialmente solo uno, pero finalmente terminó recaudando 245 millones a nivel mundial, un absoluto hito nunca antes visto hasta ese momento. Fue todo un puntazo porque en aquellas el cine todavía estaba abriéndose paso contra la televisión. Qué curioso, ¿no? Los que ahora están acojonaditos con internet y sus creadores de contenido. Y su estrategia de marketing se convirtió en la punta de lanza para salir del encuentro con la victoria. Las colas se amontonaban en las calles para conseguir una entrada para ver la película de la que todo el mundo estaba hablando. El éxito de público y crítica fue abrumador y los posteriores premios consiguieron reafirmar su merecido logro. Han pasado los años y todavía muchos, especialmente los medios especializados y los entendidos, la ponen como la mejor cinta de la historia de la cinematografía. Y es totalmente respetable, es una cinta que aunque pueda parecer escueta en algunas cosas, se sustenta sobre un guión jodidamente bueno, empezando por sus personajes y acabando con sus tramas de cuchicheos, traiciones y nudos de intereses donde la acción y la violencia despiadada no se deja de lado por nada del mundo. Lo curioso de todo esto es que aunque la película vive casi por completo de su guión, ya que no hay filigranas exageradas en lo estético, efectos especiales y demás, este tenía múltiples problemas de cohesión, y a la vez, este gran defecto terminó por salvar la película. Dejadme que os cuente cómo. Coppola estaba preocupado por el guión desde el principio, así que hizo que el autor de la novela, Mario Puzo, se incorporara para escribir el guión junto con él. Sin embargo, era difícil meter en 3 horas de metraje el material, así que se decidió que se recortaría toda la parte de Fontán en Las Vegas, y se dejó como una trama lateral. Sin embargo, Seguía habiendo un gran problema en el papel. La cinta era demasiado fría, es decir, que no se lograba crear un vínculo emocional suficiente entre el espectador y los personajes y su historia, más allá del tema familiar con el que casi cualquiera puede verse proyectado. Las motivaciones de los personajes y su accionar eran muy difusos, no acababa de encajar bien. Y aquí es cuando entra en juego el salvador de la película, Robert Towne. Lo más curioso es que a pesar de su labor, absolutamente determinante para el buen hacer de la obra, Towne es el único de los tres que escribieron la cinta que no está debidamente acreditado en la película. Al menos Coppola le mencionó posteriormente a título personal como el hacedor del momento que salvó el film. Y es que Towne era amigo de Coppola y acudió rápidamente a su llamada de socorro en medio del rodaje de la obra. Con toda la astucia que pudo reunir, trabajó sin descanso un día antes del rodaje de la escena de Don Vito hablando con su hijo Michael en el jardín hasta las 4 de la mañana para completar, entre otras cosas, una escena que daría cohesión a todos los elementos inconexos anteriormente mencionados y que daría un pie perfecto no solo para conectar con los personajes, sino para las secuelas. Es en la escena en el jardín donde, gracias a las palabras entre padre e hijo, podemos entender realmente de dónde viene toda la historia en el mundo de la mafia de la familia Corleone. Michael, viendo apesumbrado y preocupado a su progenitor, pregunta por si su malestar viene por sus acciones, tomando decisiones criminales en el nombre de la familia. Este da su respuesta, y es clara. Don Vito no esperaba de Michael que se convirtiera en otro ejecutor de órdenes, sino que tomara una vía distinta en el mundo diplomático legal para dar un tumbo a la existencia de su país, pues él detestó a los poderosos que regían el mundo e inició su camino en el terreno de lo ilegal, en el mundo del crimen, para proteger y salvaguardar los intereses y vidas de los suyos. En síntesis, Don Vito esperaba realizar un paso de su familia de lo legal a lo ilegal y de nuevo a lo legal gracias a Michael. Y así, con ese momento de cesión de liderazgo de padre a hijo, en una escena de menos de 4 minutos en una película de 3 horas, se abre el arco siguiente de la película y de sus secuelas, y la película gana una nueva forma de fondo que le da ese toque mucho más humano y especial que es tan necesaria como aplaudida. Es probable que la amalgama de contenido en la obra no sea esencialmente lo de este argumento, pero está claro que sin ella, la cinta hubiera sido, y sería, mucho menos de lo que tenía que ser. La clave es que, y más en ese momento, era difícil encontrar algún personaje masculino que pudiera ser más sensible y expresarse claramente de esa manera, mostrando no solo respeto, sino amor por alguien más. En este caso, a un nivel paternal. Y dejando claro sus ideales, aunque puedan sonar políticamente incorrectos o impopulares. Quizá por eso la figura de Don Vito es tan respetada por los espectadores, porque sabemos que es un criminal y tiene las manos manchadas de sangre, pero aunque eso esté mal, lo hace por un fin tan noble y universal que todos podemos defenderlo, que cuesta no darle un poco la razón. Don Vito tiene valores, es poderoso y temido, sí, pero seguro que nos parece mucho mejor que los verdaderos poderosos que dirigen países y que, muchas veces, son ladrones de guante blanco y tienen las manos mucho más manchadas que los mafiosos a los que se atreven a criticar, cuando no están tan lejos de ser como ellos. Por eso Don Vito no entra al juego del negocio de la droga, porque a pesar de los jugosos beneficios que eso le reportaría, sabe que eso sepultaría a su familia de ser reintegrada en la legalidad otra vez, y de las violentas consecuencias que eso traería sobre los suyos. Y a su vez, es ahí el momento donde empieza el sacrificio de Michael por continuar con el legado de su familia, donde destierra un futuro prometedor y bueno para su vida por los suyos e inicia su descenso a los infiernos del mundo del crimen. Así es como El Padrino, de forma indefectible, pasa a formar parte del grueso de historias trágicas del mundo del hampa donde entrar es fácil, rápido y tentador, pero donde es muy, muy difícil salir, y aquí se demuestra. Es por eso que nunca he entendido las múltiples quejas con la tercera parte de esta perfecta trilogía, pues incluso en su desenlace, este punto vital queda patente cuando Michael quiere, pero no le dejan escapar de su pasado y del ámbito criminal, justo como le pasó a su padre. Quizá por eso la tercera obra es tan denostada, porque se centra casi por completo al lavado de imagen de la familia Corleone y esto parece que traiciona la esencia de las anteriores entregas, cuando en realidad es el cierre de ciclo perfecto para esta historia donde queda patente que la visión de Don Vito fue la más sabia y estratégica desde el comienzo. La saga no es una oda al poder y cómo este corrompe a las personas, o los beneficios que esto puede traer tras las apariencias formales, sino un trágico y dramático recorrido donde una serie de personas intentan sobrevivir en este mundo siguiendo sus convicciones y haciendo la justicia al margen de lo moralmente correcto muchas veces, y cómo salir de esa espiral de dolor es casi imposible a la par que despiadado. La novela y por tanto la película están plagadas de personajes que aunque son ficticios están inspirados en mafiosos reales de la época. Algunos combinan aptitudes y conductas de diversos criminales, y son muchos, pero para no alargar en exceso este vídeo vamos a hablar de los dos más importantes, Don Vito Corleone y Michael Corleone. Don Vito Corleone, interpretado por Marlon Brando, está ampliamente inspirado en el capo Carlo Gambino, un hombre de aspecto humilde y modesto que, al igual que el capo de Brando, era un hombre taimado y tranquilo, formal y de buenas maneras, que nunca subía la voz y detestaba los alborotos lejos de correctas formas. Al igual que Don Vito, jamás puso un pie en prisión y murió a una avanzada edad de un ataque al corazón. En el fondo era un hombre frío, calculador y despiadado, capaz de esperar años por un momento adecuado para vengarse de quien fuera. Eso sí, la característica voz de Don Vito fue sacada del actor Frank Costello, amiguete de uno de los líderes italoamericanos más temibles, Lucky Luciano. La mirada y registro facial están sacados también de otro mafioso, el capo Sam Giancana. Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, es un personaje de creación algo más libre, pero sin dudas muchos de sus aspectos coinciden con la biografía del propio supercapo Lucky Luciano. Como él, es un experto en convertir en algo profesional a la mafia, adquiriendo negocios y bienes legales con sobornos, chantajes o mera violencia, aunque solo recurren a ella si es estrictamente necesario. Aunque a Lucky le encantaba estar rodeado de mujerzuelas día sí, día también, y a Michael no, coinciden en algo especial. Ambos se enamoraron de sus esposas durante su exilio fuera de Estados Unidos y ahí se casaron con ellas. Lo más curioso de la interpretación de Marlon Brando es que la hizo con su habitual técnica de dejar tarjetas con los textos que tenía que decir repartidos por el set, pero funcionó de maravilla, evidentemente por su buena maña como actor. El detalle del gatito en la escena inicial con Don Vito es también conocido. Fue cosa de Marlon Brando y nada planificado ni del guión, ya que este lo vio por el set de rodaje y tras encariñarse con el animal pensó que quedaría bien en la escena. El ronroneo del Michi hizo que se tuvieran que regrabar la voz de los actores porque sonaba tan alto que fastidió el audio. Tampoco hay que olvidar la famosa escena de la cabeza del caballo, que por si os lo preguntáis, sí, era una cabeza de caballo real. Eso sí, no mataron al animal específicamente para la escena, sino que iba a ser sacrificado y Coppola pidió que le mandaran la cabeza para la escena. Os podéis figurar el jepeto del actor cuando se enteró que tenía que grabar con un cabezón real del pobre jamelgo. Joder, vaya grito. Otra cosa curiosa del Padrino son las naranjas. ¿Os habéis fijado? Siempre que va a haber muerte o alguna desgracia relacionada, hay naranjas por ahí. Cuando disparan a Don Vito, cuando el productor despierta con la cabeza de su caballo, en la reunión de los capos, cuando Vito muere jugando con su nieto. ¿Es un simbolismo? No. O al menos no he encontrado por ahí nada que relacione las naranjas con nada de la muerte o de las mafias sicilianas. Más bien creo que es un indicador para que el espectador tenga una especie de aviso de que algo malo va a pasar, sin metáforas detrás. Curioso. ¿Por dónde iba? A modo de apunte extra, me gustaría añadir que, como bien sabido es, cuando a Marlon Brando se le premió con un Oscar por su interpretación en la película, en vez de recogerlo él, lo hizo una india apache muy bonita en su lugar, que aprovechó el foco de los medios en la gala para lanzar un mensaje por la causa de los suyos, que como sabemos fueron prácticamente aniquilados por los colonos ingleses en terreno norteamericano. Simplemente digo esto para sacar a relucir que la causa me parece muy noble, pero que de paso sirva para que vean unos cuantos que los politiqueos y demás reivindicaciones se llevan haciendo en la gala de los premios de la Academia por muchos años. En fin, Serafín, como mencioné antes, y para dejar en claro los puntos técnicos, el aspecto sonoro de la cinta tampoco es que se pueda tener de galardonado, pero los tiros se sienten reales porque se hacían con armas de fogueo, y el sonido de los más de 80 coches que aparecen en la obra son reales y se grabaron en un museo de San Francisco. Hay mucha importancia en la fotografía de la cinta, en detalles de la ambientación. El contraste entre los exteriores e interiores no es casualidad. En muchos momentos de la cinta podemos ver que todo es bonito y apacible por fuera, pero oscuro y siniestro por dentro, mostrando a nivel visual y de concepto el contraste del cosmos de la mafia, de lo que se ve desde fuera y lo truculento que es desde el interior. Los personajes de la película son muy humanos y podemos etiquetar a varios de ellos con algunos tópicos. No hace falta entrar en muchos detalles. Lo de Don Vito como cabeza pensante es obvio y ya entraré en más detalle con él más adelante. Evidentemente el personaje más importante es el pequeño de los tres hermanos Corleone, Michael. Si nos fijamos en todas las películas, bueno, casi todas, el protagonista o protagonistas siguen un camino o ruta para llegar a una resolución que mejore o arregle su situación. En el caso del Padrino, Michael es el personaje claro que recorre ese sendero. Sin embargo, aunque su destino es algo mayor, no es realmente mejor. De hecho, es el inicio de su caída personal como hombre de bien. Fijémonos, cuando empieza la cinta, de todos, Michael es el que menos papeletas tiene como heredero del Imperio Corleone, como ya hemos dicho. Es el más pequeño, el más taimado y distante de los asuntos familiares, y es un condecorado héroe de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto ya nos dice algo. De todos, es el más experimentado en asesinar. Sí, obviamente lo que hizo, como era en nombre de la patria, de la libertad y de no sé qué mierdas más, estaba bien visto y era legal, pero de entrada podemos decir que es un arrebatador de vidas con sus propias manos. Sin embargo, mientras la cinta va avanzando, Michael parece verse empujado por las circunstancias hacia el crimen organizado, pero ¿realmente es así? Si somos astutos veremos que lo que parece algo fortuito o del destino no es más que propia decisión del personaje. Cuando Don Vito es atacado y su vida peligra, Michael se posiciona por primera vez claramente con el conjunto familiar para protegerle, como todo buen hijo haría. nada reprochable. Pero es aquí donde, entre otras cosas, decide mancharse las manos de sangre para volarles los sesos al policía corrupto y al cabrón que dejó vendido a su padre y se ve forzado a huir a Sicilia a que se calmen las cosas. Y es allí donde parece que Michael intenta hacer una vida nueva, casándose con la bella siciliana que conoce en su nuevo hogar. Pero el pasado de su familia le persigue incluso allí y uno de sus guardaespaldas le traiciona poniendo una bomba en su coche que por accidente mata a su mujer en el acto. Michael cae en una crisis personal muy aguda, pero es gracias a esa caída en su existencia que se da cuenta de que su vida y futuro pasan por seguir los pasos de su padre. Al regresar a Estados Unidos, la cosa está jodida. Los Corleone están contra las cuerdas, prácticamente pisoteados por todos sin misericordia, y su hermano Sonny es asesinado brutalmente a la postre. Pero es ahí donde el camino de Michael culmina, haciéndole esa promesa a su progenitor, cuando finalmente toma las riendas de su destino y asciende al más alto nivel, donde ya no necesita más que arquear una ceja para matar a quien sea sin mancharse las manos, ganándose el respeto de todos por ello e iniciando, en cierta manera, su perdición tras todos los lujos y negocios que se vería en las próximas entregas. Es precisamente por Michael que la película gana tantos enteros. Mientras que la novela es más bien una lista de datos montados alrededor de la familia ficticia de los Corleone como elemento conductor de la acción, Coppola supo darle a la cinta el toque personal necesario poniendo los momentos de emoción y acción necesarios en el joven Michael, dándole el aura de antihéroe perfecto que hizo que la obra brillara tantísimo. Y aunque la cinta tiene, sobre todo para el ojo actual como cinéfilo, claro, un tono bastante pausado en general y con transiciones suaves, es en la escena culminatoria del bautismo donde los planos tienen indefectiblemente saltos más rápidos, enlazados todos con el zoom in del rostro de Michael Corleone, mientras este renuncia a Satanás y a todos sus pecados. Sí, claro. Y los grandes capos rivales de la ciudad son eliminados de formas violentas y variopintas. Basadas todas en muertes de mafiosos reales, por cierto. Es posiblemente uno de los primeros finales épicos con mayúsculas de aquella era del cine, dejando patente la total conversión del noble Michael en un despiadado asesino sin remordimientos que miente sin siquiera pestañear. Con el conjunto de símbolos religiosos como la cruz, el agua bendita o el símbolo de la cruz, podemos todo relacionar que la lucha interior de Michael llega a su fin, abrazando a Lucifer al contrario de lo que hizo Jesús en el desierto y con la conciencia bien tranquila. Y por supuesto, esto queda aún más confirmado en la escena posterior en la casa, cuando Michael niega tajantemente las acusaciones que los suyos le hacen y justo después su esposa Kay observa, estupefacta, cómo miembros influyentes del círculo criminal saludan y besan la mano de Michael, confirmándole como el nuevo gran capo de la familia Corleone. Y así, con el simple y suave cerrar de esa puerta acompañado de un tenue vals, finaliza una de las obras más importantes de todos los tiempos. Una cosa como apunte final. El Padrino es una gran película, creo que no hay duda objetivamente hablando. Su nivel es evidente y su aportación a la industria del cine también. Sin embargo, he visto, junto con otras películas, ese siempre presente aire de snobismo rancio que resumiré fácilmente en que no eres un verdadero... Y aquí puedes meter muchas palabras bonitas a tu gusto. Amante, entendido, apasionado, degustador de cine o directamente que no te puedes considerar cinéfilo de buen gusto cinematográfico si no te gusta o no has visto El Padrino. Entonces, que quede claro, si a nivel personal esta película no te gusta, se te hace aburrida, te toca los cojones, no lo sé, lo que sea, estás en tu pleno derecho. A mí personalmente no me enamora tanto la película, no porque sea más lejana a mi época o algo así, sino porque no todas las obras conectan con el público de la misma forma, ni son tan universales. Pero bueno, no me extiendo más y este tema si acaso para otro vídeo. Lo dicho, que estáis en vuestro derecho de eso y de no tenerla como la mejor de la historia. Joder, faltaría más. Bueno amigos, este ha sido el quinto macro review de Occidental Image, espero que os haya gustado la producción, este mes vais a tener otro macro review, porque este se ha atrasado hasta mayo, y decir una vez más que esta producción ha sido gracias a los Patreons de Occidental Image, a los que les estoy agradecido de corazón, a ellos de nuevo, gracias. Y deciros que si os gusta este tipo de vídeos y más que vais a estar viendo, considerad donar en Patreon para el canal. Gracias y nos vemos en la próxima.